La plataforma Huelva por una sanidad digna ha señalado que la Junta de Andalucía intenta mantener la fusión hospitalaria a toda costa y cree que, aunque públicamente haya señalado que la fusión se deshace, da muestras de que en realidad su intención es la contraria. La impulsora de este movimiento ciudadano, Paloma Ergueta, ha indicado que se le ha enviado una carta a los jefes de servicios de los hospitales en las que se les reclama que apoyen públicamente la fusión, todo ello, según la plataforma, para dividir a los profesionales y que finalmente la fusión se lleve a cabo de facto. O sea que cuando los trasladaron nadie les pidió nada y ahora que hay una sentencia que dice que no se pueden trasladar, se les dice que por favor firmen apoyando la unificación. Así que no creo que quepa la más mínima duda de que están trabajando por debajo de nuevo. Por otro lado, la polémica abierta porque la manifestación sanitaria coincide en día y hora con el partido del Recreativo se ha recrudecido. Para la plataforma, si no se ha cambiado la hora es porque hay una mano negra detrás del Recreativo y unos intereses políticos que intentarían desvirtuar la manifestación, convocada para el próximo domingo a las 12:30 del mediodía desde el antiguo Estadio Colombino. A Ergueta le consta, dice, que el recreativismo también está preocupado por la sanidad. Hemos hablado con las peñas, hemos hablado con el trust, hemos hablado con los aficionados y todos ellos han dicho que sí estaban de acuerdo en que se cambiara el horario del partido. Y desde algunos de esos movimientos nos han dicho que era una decisión exclusiva del Consejo de Administración del Recreativo. Desde la plataforma creen que como mucho se ha cumplido un 5% de sus reivindicaciones y estiman que hay mucho por hacer. Recientemente han cursado una visita a los centros de salud de la Sierra junto a los responsables de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, donde, según ellos, se ha puesto de manifiesto problemas de atención sanitaria en esta zona.